It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you. Found another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I'll see you again. Gay! Hola gentucilla, soy Shamorlock y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Diamante Shamorlock. Por fin estamos de vuelta. Pobre Camerup, se ha quedado en la cajita. Lo habéis decidido todos vosotros, ¿eh? Yo no he tenido nada que ver en esto. Bueno, sí, yo he sido el que ha... La mano inocente, ¿no? ¿Cómo lo controlé? La mano culpable, sí, pero la mano inocente, entre comillas, habéis sido vosotros, que lo habéis, por vuestra culpa, habéis metido a Rubik, el pobrecito de Camerup, que no ha tenido mucho tiempo de hacer nada, así que le he hecho un homenaje, pues, por el poco tiempo que ha estado en el equipo. Y nada, vamos a empezar con nuestro querido Monferno, que vamos a ponerlo aquí en el equipo, vamos a enseñarlo. Que por cierto, podéis poner el vídeo a 1080p porque emulamos un montón y ya tenemos el vídeo a 1080p porque tengo un ordenador de la NASA. Así que, bueno, tampoco hace falta un ordenador de la NASA ponerlo a 1080, pero el mío no podía ni eso. Así que, en fin, vamos a enseñarle Vendetta porque lo he mirado antes y sí que puede aprenderlo Saitama. Así que Vendetta puede aprenderlo y nos va a venir muy, muy, muy bien para el gimnasio de tipo fantasma, que va a ser el siguiente, de la siguiente medalla. Así que le vamos a quitar Omofa Golpes Furia. Y yo creo que incluso mejor quitarle Golpes Furia, porque en realidad Mofa no nos puede servir, pero Golpes Furia teniendo Ultra Puño, Roda Fuego, me parece a mí que no lo vamos a utilizar ninguna vez, así que nada. Tenemos aquí el equipo de Pokémon, tenemos a Saitama, Ignacio, Blue, Brixie y a Nico, y la verdad es que no tengo ni idea de qué narices vamos a hacer en este episodio, porque, bueno, hemos hablado ya con Fantina, hemos entrado aquí. Sí, ¿no? Hemos entrado, vale. Pues entonces, ¿tenemos que ir al gimnasio Pokémon ya o cómo va la cosa? No tengo ni idea, ¿vale? Tenemos que ir por aquí. Vale, no. Vamos a hablar con este señor, lo que nos dice. ¡Hey, hola! ¿Qué tal, joven promesa? Supongo que habrás venido a retar al líder del gimnasio, pero siento decirte que va a tener que resultarte... imposible. No sé ni hablar. ¿Que por qué? Pues porque no está aquí. No me digas, vuelve más adelante. Yo me quedaré... Va, y no me dices dónde está. Maravilloso, estupendo. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque no lo sé. Vale, de momento se me ha ocurrido... me acabo de acordar de que me dijisteis uno de vosotros en los comentarios que en la zona que atravesamos en el anterior episodio, aquí, no podemos atrapar Pokémon porque es la misma ruta, pero dentro de la mansión hay unos jardines donde sí podemos atrapar Pokémon. Bueno, esto es la ruta 212, que realmente aquí no sé si se puede capturar, la verdad. No estoy muy seguro, pero igual sí. Vamos a ver. Primero aquí... Vale, esta batalla no la habíamos hecho. Pues nada, pues vamos a luchar contra el abuelete. ¿Aceptarías mi invitación a un duelo entre Pokémon? Pues claro que sí, hombre, caballero. Para eso estamos. Vamos a luchar contra él y... Prepárate para un desafío a manos de Duque Tristán. Duque Tristán saca a Chatot y vamos a reventar a Chatotcito. Madre mía, me gusta porque... lo veo todo súper bien, esta pantalla es una pasada. Y estoy jugando con mando, tío, soy pro gamer. Vale, vamos a hacerle Rueda Fuego. Y a ver cuánta vida le quitamos. Lo malo, que no podemos acelerarlo. O sea, sí, puedo acelerarlo así manualmente con esto. Vale, no es mando espejo, es movimiento espejo. Menos mal. Lo malo es eso, que como tengo los dedos aquí, no puedo tener los dedos en la cosa esta de acelerar. Bueno, si tengo las dos manos así separadas, sí. Pero vaya, que no puedo ir acelerando tantas veces el juego como me gustaría. Aunque, en realidad eso viene bien porque es una manía fea que tengo, lo de ir acelerando todo porque soy un impaciente, ¿veis?
Y yo creo que a velocidad natural es lo mejor, así que voy a intentar no acelerarlo más. Voy a aprovechar que no me deja el mando acelerarlo para quitarme esa mala costumbre. Vamos con Rueda Fuego y este Roselia debería caer como una mosca, la verdad. Ahí está, Roselia debilitado, Saitama. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y creo que un Infernape va a ser, vamos, un pedazo de Pokémon para el equipo. Nivel 21 y no aprende nada. Vale, muy bien. Ganamos a la Marquesa Estrella, que nos va a dar bastante dinerito. 3.800, está bastante bien. Y vamos a conseguir esto que sea... Vaya Cidra, ahí está, perfecto. Muy bien, vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a mirar el mapa, porque no sé si esto... vamos a ver el mapa, aquí. Esto es la ruta 212. Vale, esto es todo 212, vale, nada. Pues en toda esta ruta no podemos capturar Pokémon. Así que vamos por aquí. Vale, por aquí. Vamos a... Ahí tenemos otro combate doble que ahora haremos. Pero de momento lo importante es ir por aquí y entrar al jardín trofeo, porque aquí sí podemos atrapar a un Pokémon. Vamos a ver qué Pokémon nos sale. Primer Pokémon de la ruta. Y es un... Un Shining. ¡Ay, my! Un Shining. Ya decía yo que había hecho una cosa rara a la hierba. Digo, no sé. Igual es por el jardín trofeo, pero no. Un Shining, chavales. Vale, vamos a hacerle Vendetta, que no creo que le mate. No tiene Star, 50 de potencia, porque no me ha hecho ningún ataque antes. Sabía que somos más rápidos, así que yo creo que menos de la mitad. Ahí, no le quito nada, macho. Tampoco es eso. Vale, rizo defensa. Vamos a hacerle entonces Ultra Puño. Vale, vamos a hacerle Ultra Puño. Ahí está. Le quitamos muy poquita vida, vale. Vamos a hacerle otro. Hoja mágica, cuidado. Otro Ultra Puño. Hoja mágica, vale, cuidado. Vamos a cambiar, que no quiero llevarme ninguna sorpresa. Vamos con Ignacio. Ahí está, muy bien. Lo estoy acelerando. Soy un desesperido. Vale. Vamos a lanzarle la Pokéball. A ver qué tal. Vamos con una Ultra Ball. Vamos, por favor, venga. Captúrate Shining. Captúrate. Madre mía. Un Shining, chavales. Una. Dos. Tres. ¡Madre mía! Empezamos bien el episodio de hoy. ¡Wow! Capturando un Shining. Los datos de Shining son... ¡Madre mía! Esto es, vamos, empezar con buen pie con el nuevo ordenador. Pokémon Gratitud. Vive entre las flores para evitar ser descubiertos en rosca como si fuera una planta. Es como un ericito. Es que me encanta Shining, tío. Y encima, la forma cielo. Podemos ir a por la Gracidea para convertirlo en la forma cielo. Y sería planta volador. Pedazo de Pokémon Shining. Vale, vamos a ponerle un mote. Y tengo aquí la lista de motes. Este querido Shining se va a llamar Carimero, que es uno de los suscriptores. Que, bueno, Carimero comenta bastante poquito, pero porque Carimero es un mucho sub, si se le ha subido la cabeza, porque es muy mala gente. Un saludito, Carimero. Y nada, vamos a ponerle este mote. Bueno, madre mía, cómo mola hacerlo así con el mando, ¿no? En plan, espera, sí, caca. Le voy a llamar caca, voy a hacerlo con el ratón, que voy a tardar menos. Caminero, no. Te llamas Caminero ahora, Carimero. Carimero, que por cierto, pasaros por su canal, porque sube vídeos muy guays sobre Pokémon, sobre curiosidades y tal y cual. De hecho, Fola el otro día te mencionó, tío. O sea, me quedé flipado. Que había visto vídeos tuyos y le parecían muy interesantes. Madre mía, pues tenemos un Shining que tiene un objeto equipado, que es un polvo curación. Bueno, no está mal. Cura natural y tiene rizo. Solo tiene dos ataques. Pues vaya truñico, ¿no? Vamos a quitar el objeto. Y nada, ya tenemos el Pokémon de la ruta. ¿Qué más nos podría haber salido por aquí? Porque tengo curiosidad. Un Staravia, que este no está randomizado. O sea que alucino, la verdad. No está randomizado. Vamos con Bricks, que no quiero que no me deje huir y de repente me haga una ataqueada y me mate. Vamos con Hidropulso. Staravia debilitado, perfecto. Vale, vamos a poner primero a otro, que no quiero líos. Vamos con Bricks, ahí está. Vamos, y a ver qué más Pokémon nos podrían haber salido. Lo acelero todo porque soy guay. Otro Staravia, vale, nada. Venga, vamos a hacer Hidropulso. Nos cargamos a Staravia. Subimos a nivel 30. ¿Qué? ¡Psíquico! ¡Sí! 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 ¡Vamos, psíquico! Vale. ¿Qué le quito? Le voy a quitar el Hidropulso. Sí, le voy a quitar el Hidropulso. ¡Psíquico! ¡Por fin! ¡Ataque de Stab con Bricks! ¡Buah! Ahora sí que es un pedazo de Pokémon, Bricks. Ahora sí que es un pedazo. Ya era bueno, pues ahora es un pedazo de Pokémon. Vale, vamos a ir a ver qué más Pokémon nos podría... Un Roserade nos podría haber salido. Otro de tipo planta, veneno. Vamos con Psíquico y así lo probamos. ¡Madre mía! ¡Qué genial, chaval! O sea, un Bricks con Psíquico, ya está. O sea, esta serie está más que encaminada. En fin, tenemos a Saitama en el equipo, que vamos a levelearlo el primero. Así que, perfecto. Vamos para abajo. Vale. Vamos con la bicicleta por aquí. Me tengo que acostumbrar a los controles con el... Con el esto, con el... Leches. Con el mando.
Pero bueno, vamos por aquí y vamos a ver. Vamos a ver qué Pokémon utilizamos. Briggs y Saitama. Venga, va, Briggs y Saitama, vamos para allá. Vamos a luchar. Ahora Saitama lo curaré. No vaya a ser que me revienten ahora de un ataque porque está a menos de la mitad de la vida y está a muy poquito nivel. Pero bueno, no creo que tengan demasiado nivel tampoco estos. Están a nivel 21, 22. Calculo yo más o menos. Ahí está. Sacan un Luxio y un Buniri. Perfecto. Ahí está, Luxio y Buniri. Al nivel 19. Ni eso, o sea, no están ni al 20 y algo. Vamos a hacerle psíquico a Luxio y vamos a hacerle Ultra Puño a Buniri. No me voy ni a curar, no me hace falta. Aguante, vaya, por Dios, hace aguante, se cura. Ultra Puño con este. Buniri lo va a aguantar, perfecto. Lo ha aguantado con más, o sea que no le iba a matar de todas formas. Luxio debilitado, un golpe, perfecto. Ahí está, y ahora sí que va a ser corte y Ultra Puño y Buniri no va a poder curar. Vale, sí. Lo va a curar con resta todo, pues nada, igual. Ultra Puño, corte y fuera Buniri, perfecto. Vale, pues hemos ganado a Mireia y al otro. 6.000 de dinerito, pues nada. Somos ricachones. Vale, pues entonces no sé qué tengo que hacer ahora mismo, la verdad. Bueno, contra esa señora sí que luchamos. Ah, pues no lo sabía, vale. Pues vamos para arriba y bueno, vamos a curar a nuestros Pokémon y vamos a pensar, porque no tengo ni idea de dónde tenemos que ir ahora, la verdad. A ver, hicimos lo de Cynthia, creo recordar. Nos encontramos, vale, vamos a comprobarlo ahora mismo. Vale, espérate, no, para acá, para atrás, vale. Bolsa. Vale, vamos a ver, tenemos aquí abajo la pócima secreta, vale, perfecto, pues ya está. Tenemos que ir a la zona de los Psyduck. Tenemos que ir a donde los Psyduck para darle la poción y poder pasar por ahí, o sea que, esa zona me gusta. Me gusta porque es bastante dificililla, o al menos la recuerdo dificililla. Y aparte vamos a poder capturar más Pokémon de ruta, o sea que, bien, 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 pinta bastante bien. Lo que pasa es que no me acuerdo de cómo llegar. Era, vale, tenemos que ir hacia la... Ah, no, tenemos que ir hacia la derecha, vale, pues... vale, pues nada, voy a dejar a este en el PC, a Shaymin. Madre mía, qué pasado un Shaymin, chavales. O sea, increíble, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro querido Camerupt, Rubik. Te hemos hecho un honorcillo, una... no sé cómo se dice. Bueno, Carimero también al PC, en fin. Los dos ahí, hay Strakaiser, que duró bastante... Los tipos fuego duran bastante poco en el equipo, macho. Siempre sale uno mejor y lo dejamos un poco al lado. Así que nada, vale, nos hemos curado. O he sido todo listo y no me he curado. No se me ha curado, vale, vamos a poner a Saitama el primero. Y vamos a ir hacia la zona donde está la leche Mumu y los Psyduck. Así que nada, hago un corte y ahora venimos. Vale, pues ya estamos aquí. Y aquí estamos en la zona de los Psyduck. Vale, vamos a ir por aquí porque, espérate, a ver si podemos luchar contra alguno de estos. Que no sé si se renuevan los combates día a día contra los Pokémoníacos o no. No me gusta la gente que tal, no sé qué. Vale, pues nada, no se puede renovar. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacer lo de los Psyduck. Psyduck de dolor de cabeza. Los Psyduck no tienen pinta de querer moverse. Sí, quiere usar la pócima secreta, perfecto. Psyduck ya no sufre dolor persistente de cabeza. Y... ¡oh! ¡Qué guay! ¡Ya no tenemos dolor de cabeza! Y se van todos, pero este es tonto y se pierde y dice ¡esperadme, cabrones! Así que nada, vamos para allá. Vale, no, aparece Cynthia y nos interrumpe. Cynthia, qué bien que mis... veo que has utilizado la poción secreta que te di. Los Psyduck suelen sufrir dolores de cabeza crónicos, aunque no se sabe lo que les provoca. ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Me podría llevar a mi abuelo a este talismán? Vive en pueblo Kaelestis. En este trayecto suelen aparecer Pokémon poco habituales, y más cuando es un random lock. Nos da el talismán que tenemos que darle a la abuela. Ahí está, reconoceremos a la abuela enseguida. Está situado... Ah, míralo en tu mapa, paso de explicártelo. Muy maja la Cynthia, sí señor, como se nota que es rubia. Vale, vamos por aquí. Esto sigue siendo la misma ruta de antes, así que no podemos atrapar Pokémon aquí. Creo recordar, vamos a hacer el repelente. Por si acaso, no la quiero liar. Vale, vamos a hacer... repelente, aquí, un super repelente, muy bien. Vamos a poner primero a Ignacio, porque si no, no van a salir Pokémon porque van a estar a más nivel que Saitama y no tiene sentido. Vale, vamos por aquí, vale. Muy bien, bicicleta y... vale, sí, esto sigue siendo la misma ruta. Entonces, nada, vamos por aquí. Muy bien, y vamos a poner primero a Saitama, ahora sí, porque no podemos capturar en esta ruta todavía porque es la misma de antes. Así que vamos para allá. Aquí hay un nuevo entrenador, ahí está, como lo he visto, chaval, tengo una vista increíble. Parece una tontería, pero la tarjeta gráfica hace mucho en cómo se ve de fluido y de calidad visual el juego. El de, o sea, el mismo Desmume, ¿sabes? O sea, sí, es el Desmume, es un emulador de la DS que tampoco necesita unos recursos muy allá, pero se nota un montón la diferencia, la verdad. Vamos con Rueda de Fuego.
Aparte, pues eso, el vídeo está a 1080p porque ya puedo renderizar en el Sony Vegas, gracias a que puedo utilizar el OBS. En fin, cosas muy guays y mazo de tochas que hacen que pueda subir la calidad de los vídeos y aparte me cuesta a mí menos trabajo grabar. Y voy a pasármelo muy bien haciendo esto. ¡No! ¡4 de vida! ¡Golpe crítico! ¡Dios! ¡Mini infarto! ¡Uf! ¡Mierda, mini... ¡Hostias! ¡Mini infarto! 4 de vida! ¡La madre que parió el puñetero Zubat, tío! ¡Ah! Vamos a cambiar a Nico. ¡Dios, qué cabrón! ¡Qué susto me ha dado el Zubat de las narices, tío! No pensaba que me fuera a quitar tanto. ¡Golpe crítico! 4 de vida! ¡Por los pelos! ¡Casi perdemos a Saitama! Y tenemos que volver a meter a Rubik y no hubiera servido de nada todo lo que he estado editando para el principio del vídeo. ¡Me cago en la leche, tío! ¡El puto Zubat de las narices! Pokémon más débil y Pokémon más... ¡Oh, peligroso, Dios! Me ha dado dolor de cabeza y todo, te lo juro, me he mareado. ¡Qué susto me he dado! ¡La madre que parió a Zubat de las narices! Vale, vamos a cambiar. Joder, macho, vamos a meter a Blue y vamos a hacerle un hidropulso o un golpe cuerpo. Que Blue dentro de nada, no sé si al 31, 32 o 33, aprende rayo hielo en uno de esos niveles. Así que a ver si sube de nivel. Con una Scorupi no creo que suba de nivel, la verdad. No creo que me dé suficiente experiencia. Pero bueno, vamos a hacerle hidropulso. A ver cuánta vida le quitamos a Scorupi. Ahí está, le hacemos eso y no le matamos, vale. Hidropulso y ahora sí, Scorupi fuera. Y no sube de nivel, vaya, casi. Bueno, pues, ay señor, qué susto me da. Vamos a curarnos ahora en el siguiente combate con una poción o lo que sea. Ahí está, luchamos contra este señorcito. Yo soy uno de los chicos ninja, me han descubierto, así que no tengo más remedio que luchar. Vamos a luchar contra él y... Geodude, vale, vamos a hacerle... Bolsa, restaurar, vamos con... No tengo tantas pociones, en realidad. No he utilizado casi pociones, pero no tengo muchas. Así que voy a cambiar y vamos a ir al centro Pokémon, aunque tenga que hacer un pequeño corte para que no os traguéis yo como voy yendo al centro Pokémon. Así que nada, vamos con Ignacio, muy bien. Gracias a desenrollar, vamos con una confusión, que yo creo que le mata igual. Ahí está, Geodude fuera, perfecto. Saca Geodude, nada, otra vez confusión, fuera, perfecto. Y otro Geodude, otra vez confusión y Geodude fuera, perfecto, vale. Muy bien, no para decir perfecto. Igual que Fula dice lo de Remo, pues yo digo perfecto. Vamos con otra hiperpoción, perfecto. ¿Ves? Siempre me pasa. Voy a curarme, ahora vengo. Vale, pues ya estamos aquí y Pokémon salvaje, pero este no cuenta porque es de la ruta anterior, así que no. ¡Un Gyarados! Pues nada, a nivel 19. Perfecto, sacamos a Saitama y más vale que corramos. Un tupido velo, venga. Intimidación, el puñetero Gyarados, cuidadín. Vamos, vamos. Como ahora me mate, tengo terremoto o algo así, que va, golpe. Vale, no me quita mucho, impact trueno y debería morir de un golpe. Ahí está, Gyarados fuera. Saitama nivel 22, perfecto. Y vamos a continuar para arriba. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver qué Pokémon nos sale ahora. Otro Gyarados, vamos a huir, que yo creo que podremos. Es que vamos sin problemas, perfecto. Y aquí hay otro entrenador, vamos a luchar contra él. Vamos a pasar un poco más rápido esto. Un Stunky a nivel 27. Vamos a hacerle mofa para que no nos intoxique ni nada de eso. Golpe furia, vale, no me va a quitar mucho. Vamos con... Vamos a jugárnoslo, vamos con rueda fuego. Que yo creo que le puede hacer daño. Golpe furia no me quita mucho. Vale, pero como me haga un golpe de 5 ahora me mata. Así que voy a cambiar, no voy a ser tampoco tonto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos con Aniko. Y yo creo que el siguiente ataque que le haga le voy a matar. Vamos a hacerle cometa Draco. Y ahí está. Pedazo de animación, me encanta este ataque, la verdad. Y creo que la historia de este ataque es la que os voy a contar a continuación. Es muy interesante. Es un ataque como sofoco, pero de tipo dragón, ¿no? Bueno, pues es un ataque porque no sé si Game Freak o Nintendo o Pokémon en sí hizo una encuesta y hizo un concurso de que la gente se inventara un ataque nuevo, ¿vale? Y el que ganara el concurso de ese ataque nuevo lo implementaba en el juego y ganó Cometa Draco, que es, o sea, que creo que es un ataque creado por un fan. Hunch Crow, cuidadín, que como tenga persecución me puede liar aquí parda el asunto. Vale, perfecto, bien. Niebla, me da un poco igual, vamos con canto helado. Fuera Hunch Crow, perfecto. Y ahí está, Blue al nivel 31 y no aprende rayo hielo, vaya por Dios. Pues eso, que esa es la historia de... Creo que es así, o me suena a mí, vamos. No sé de dónde habré leído eso, pero creo que sí. Un fanfic. Recordemos a nuestro querido Raiden. Vaya por Dios, vamos a curarnos porque a lo tonto he ido al centro Pokémon para nada. Venga, voy a hacer una super poción que me da pereza volver. Desenrollar, vamos a huir. Ahí está, huimos sin problemas. Vamos por aquí, muy bien. Y
Una Ultra Ball, que nunca está de más, aunque tengo bastantes. Vamos para allá. Pues eso, que a mí me suena que es la historia y es bastante interesante, así que yo la cuento. No sé si es verdad o no. Creo que sí. De todas formas, podéis buscarlo vosotros. Vamos a dejar, vamos a huir, por favor. Venga, fuera. Venga, continuamos. Y ahí está, vale. Aquí no hay más Pokéballs, así que vamos por aquí. Y esto es, vamos a ver. Esto no es nueva ruta, tío. ¿En serio? Tampoco es nueva ruta esto. Vamos con mapa. Vale, esto es la ruta 210. ¡No es nueva ruta, tío! No es nueva ruta hasta Pueblo Galestis. Me cago en todo lo cagable. Pues nada, vale, vamos a continuar. Y como no tenemos despejar, pues nos vamos a fastidiar un poquito. ¿Se pudiera utilizar máquina oculta a despejar? No sé qué, no sé cuánto. Sí, pero a mí no me apetece enseñar a despejar a algún Pokémon mío, porque es un ataque de mierda en esta generación que no sirve para nada. Y es quitar un ataque bueno del resto de mis Pokémon. Así que nada, vamos a luchar contra el ninja que saca a Zubat. Vale, vamos a cambiar. Esta vez no me la juego. Vamos a cambiar, espérate, bolsa no. Vamos a utilizar a Blue o Ignacio. Vamos a usar a Ignacio, que tiene confusión. Y de una confusión, este Zubat va a caer. Pero vamos, como un vampirito que es. Puñetero Zubat de antes, qué susto me ha dado. La madre que lo parió. En fin, rayo, vaya por Dios. Rayo confuso, mosca, fuera. Vale, venga, vamos a hacerle sí confusión. Le atacamos, perfecto, Zubat fuera. Y nos saca un Scorupi. Vamos a cambiar a Saitama, que yo creo que ahora sí, que de un Rueda Fuego este Scorupi va a caer. Vamos a hacerle Rueda Fuego. Ahí está, fallamos por la niebla. Perfecto, muy bien. Fallamos los dos otra vez por la niebla del despejar de las narices. Vale, no le quito más de la mitad. Le quito más de la mitad, que diga, perfecto, vale. Y Saitama al 43, muy bien. Zubat vamos a cambiar, vamos a sacar a Ignacio. Y tengo... No, si palmaré hoy. ¡Hala! Fuera Zubat. Voy a beber agua, perdón. Que casi muero. En fin, nos saca un Golbat, vamos a hacerle confusión. Fallamos ataque, cuidado. Confusión, Golbat fuera, perfecto, vale, ya está. Y así, Ignacio al 31, muy bien. Vamos a continuar, vamos por aquí. Pokémon salvaje que es un Barboach, que me sirve a mí de mucho. Vamos a huir, vamos a poner un repelente, porque si no podemos capturar Pokémon de la ruta, es un poco tontería estar topándonos con Pokémon salvajes todo el puñetero rato, así que vale. Aquí está, super repelente, perfecto. Y vamos a continuar por aquí. Claro, pero si pongo super repelente y un Pokémon más débil el primero, anda que yo también. Vamos con Ultrapuño, voy a poner Ultrapuño el primero, o Rueda Fuego el primero, madre mía. Vamos a cambiar, Bricks, sálvame. Madre mía, Saitama todavía es muy débil y no estoy acostumbrado. Vamos con Psíquico, Skitty fuera, perfecto, y ahí está. Vamos a poner de primero a otro. Bueno, primero vamos a cambiar los movimientos. Vamos a ponerle primero Rueda Fuego. Ultra Puño lo vamos a poner aquí para que esté debajo. Vendetta aquí al lado, no, así, así me gusta más. Así está bonito, venga. Y vamos a poner primero a otro Pokémon, claro, porque si no, difícilmente. Vale, vamos a poner primero a Bricks, que es el que menos nivel está de los buenos del equipo, por así decirlo. Y luchamos contra esta señorita que nos dice: como entrenadora guay que soy, intento mantenerme tranquila. Tanto si gano como si pierdo, no voy a perder la batalla o algo así. No te he entendido, muchacha. Vale, vamos a hacerle psíquico. Y este Ponita, yo creo que fallamos. Yo creo que fallamos con este Ponita. Falla también, psíquico, fallamos y nos hace pisotón. Otra vez, y Ponita muerto, perfecto. Grotel, vamos a cambiar a Saitama. Vale, y ahora, muy bien, vamos a... Espérate, bolsa no. Vamos a meter ahora sí a Bricks, perfecto. Cambiamos a Bricks, Mega Botar, no nos quita mucho. Ahí está, vamos a hacerle zumbido, que yo creo que le mata. Y no hace falta hacer llamarada, que puede fallar, y más con la niebla. Ahí está, Grotel fuera. Y Saitama gana bastante experiencia. Vamos a poner ahora sí a Saitama el primero. Espérate, que no sé si ha salido de la hierba ya. Sí, creo que ya ha salido de la hierba, así que vamos a poner a Saitama el primero. Ahí está. ¿Y cuánto tiempo llevo grabando? No lo sé. Vale, llevo ya veintitantos minutos, así que vamos a dejarlo por aquí. Porque, cuidado con esta batalla doble. Uf, que esta batalla doble de la marinera. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle me gusta, por favor, que si no saldas os cortará las pelotillas a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Diamante Shamorlock. Ay, por fin tenemos el ordenador potentillo. ¡Ah! ¡Qué guay es todo! ¡Maravilloso, estupendo! ¡Un saludo, gentuza! ¡Bye!